esta tarde, durante varias horas, manifestantes bloquearon el acceso hacia los puentes internacionales en Reynosa, Tamaulipas. Los inconformes, entre ellos muchas mujeres con niños, exigieron el retiro de la Policía Estatal Acreditable y de Fuerza Tamaulipas. Los bloqueos comenzaron en el puente Reynosa-Hidalgo, después se extendieron a los otros cruces fronterizos, el de Reynosa-FAR y el de Reynosa-Mission. Otro grupo sitió el edificio de Seguridad Pública Municipal. Aquí estas imágenes de los bloqueos que se dieron el día de hoy en Reynosa, Tamaulipas, y vamos a tener información precisamente desde esta zona fronteriza, más detalles acerca de estas manifestaciones que se dieron esta tarde en esta ciudad fronteriza, Reynosa, Tamaulipas. Vamos con más detalles, aquí la crónica de lo ocurrido desde el mediodía de este jueves. Complicada la situación para tratar de ingresar hacia los Estados Unidos por este punto fronterizo. Por presunto abuso de autoridad cometido en contra de gente inocente, habitantes de diversas colonias de la ciudad de Reynosa participaron en una protesta en contra de las fuerzas de seguridad que realizan labores de vigilancia. La manifestación fue frente al edificio de Seguridad Pública y los manifestantes, algunos vistiendo camisetas con leyendas de rechazo a los policías, bloquearon el Boulevard Morelos. Entre gritos mostraron su desacuerdo por el mal actuar de las fuerzas de seguridad, entre ellas el operativo conocido como La Mixta, en donde intervienen elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Hace aproximadamente un mes y medio se llevaron a cuatro familiares de su domicilio, los detuvo Fuerza Tamaulipas, incluso yo vi cuando se los llevaron. Yo vine aquí a la policía estatal a preguntar por ellos, me los negaron. Cuando ellos me los niegan, en ese momento yo me voy a poner una denuncia por secuestro y aquí está. O sea, ¿qué autoridad? ¿Nos está poniendo autoridad que dice que para cuidarnos al pueblo? ¿Qué? ¿Nos está cuidando? Se meten a las casas, están abusando. La protesta inició alrededor de las 10 de la mañana y se llevó de manera simultánea en los cruces internacionales. Los carriles de ingreso a Estados Unidos fueron bloqueados en el puente que comunica a Reynosa con las ciudades de Hidalgo, FAR y Mission. Por los maltratos que han sufrido de varias, por las corporaciones o las fuerzas que hay aquí, por mi hijo, ¿eh? Y pues yo creo que pues, sí se pasa. ¿Usted cómo califica? Maltrataron y pues, no es justo. Un grupo de personas inconformes sostuvieron diálogo con el delegado regional de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, Laurencio Ordaz, a quien le externaron casos de abuso policíaco. Es un sentir de que hay abuso de autoridad, pero como ustedes pudieron haberse dado cuenta, no todo es de la estatal que yo comando. De 5 familias que vinieron a exponer sus demandas, 2 en realidad no tengo nada que ver. No niego que en los operativos mixtos va gente mía, pero yo no tengo autoridad sobre esos operativos mixtos. Se comprometió a investigar aquellos casos en donde presuntamente participaron elementos a su cargo. Bien, pues es la información procedente de Reynosa, Tamaulipas.